I'm Rodrigo. This is ProHabla TV. Hi everybody, special day today. Today we have the raffle for the winners of the ProHabla pack. Yes? Are we okay? We have technical difficulties. We're gonna wait just a moment. All right? Cool. We're live on Facebook, so we're back. Okay, so hey everybody, again, I'm Rodrigo. This is ProHabla TV. And today, shopping, everybody likes shopping, comentamos. We just finished the restaurant video segment. Acabamos de terminar un segmento de cómo ordenar un restaurante. Y después de la comida, la segunda cosa que más hacen las personas que van de vacaciones es ir de compras. Okay, let's go shopping. So we're going to check how to buy, o como lo básico de cómo hacer compras cuando te vayas de vacaciones, ya tengas esto listo. All right? So, at the end of the video, al final del video, vamos a sacar un ganador que se va a ganar su ProHabla pack, ok, playera, taza, pluma y otros artículos por ahí que encontremos para regalarles totalmente gratis hasta la puerta de tu casa o oficina, ok. So in a moment, we're going to do this, alright. Let's begin, ok. Salesperson es el que trabaja, el vendedor de la tienda, and the customer is tú, el cliente, ok. So we come in, it's like, good morning. Can I help you? Good morning. Can I help you? Good morning. Can I help you? He says, yes. I'm looking for a shirt, jeans, pants, socks, underwear. Según el caso, ¿no? Y hay que aprendernos eso, okay? Now, or, esta es mi favorita. No, I'm just looking. No, thanks. I'm just looking. Yo recuerdo cómo mi mamá decía eso cuando estábamos íbamos a la tienda y dice, no thanks, I'm just looking. Que por cierto, saludos a mamá si nos estás viendo por ahí, es una de mis más grandes fans, ¿no? Alright, so, mom, no thanks, I'm just looking. Y con eso te los quitas encima. Ellos te van a decir, if you need anything, just let me know. Si necesitas algo, me avisas, ¿no? Or yes, I'm looking for a watch, a gift, ¿ok? Entonces, a ver todos. Yes, I'm looking for jeans. No thanks, I'm just looking. Okay, very good. So vamos a suponer que le pides unos jeans, okay? So you go with the person, they say, oh, they say, follow me. Y avante. I have these and these. Y aquí es donde entran las preguntas. Do you have this? This is esto. Puede ser these, en plural, these, this. Hemos visto en otro video, pero si no refresco tu memoria, this es como miss, y these es como cheese. Okay? Do you have this in blue? Do you have these in red? O en su defecto, la talla, small, medium. En este caso, que son jeans, podrías decir 34, 32, para las mujeres podría ser size 5, 7, según sea el caso. Entonces, we have size, talla o color. Ok, y recommendation, recommendation es una recomendación que mucha gente comete este error y dice, ojo lo que les voy a decir. Dicen, do you have this in color red? In color red. No digas en color red, porque red solamente es un color. Eso es un pleonasmo. Aunque uno diga en español, oh, el color rojo. Rojo es un color. Entonces, en inglés, sí es raro que tú digas color red. La pronunciación de la palabra es color. Color. No color. Entonces, empiecen con cambiar la pronunciación. Color. ¿Ok? Y no se dice color. Nada más cuando tú preguntas, what's your favorite color? O what color? Pero no dices color red. Nada más di red. Blue. Green. ¿Ok? Es un excelente tip. No digas color. Nada más di red, blue o green. Y la pronunciación es color. Okay, so, otra vez, good morning, can I help you? Yes, I'm looking for jeans, follow me. I have these and these. Do you have these in 32 or 5? Let me check. Or let me see. Here you are. But here you are, aquí tienes. Here you are. How much is it? How much is it? In singular, how much are they? In plural, how much are they? Okay, so there's, excuse me, how much is it? Or how much are they?
A ver todos. How much is it? How much are they? How much are they? ¿Ok? Y eso es todo para este primer segmento, ¿ok? Busco. Tienes en azul o 34, 32. ¿Ok? How much is it and how much are they? ¿Ok? Otra vez. Good morning. Can I help you? Yes, I'm looking for jeans. I have these and these. Do you have these in 34? Let me see. Here you are. How much are they? Okay, tomorrow we'll continue. Vamos ya como probártelo, como si me lo llevo y los detalles que hacen falta con shopping, okay? And right now, ahora sí. Antes de tomar el ganador del Pro Habla Pack, les quiero recordar que si a ti te interesa tomar una clase muestra, ver cómo trabajamos online o cómo trabajamos presencial, bueno, a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, tengo dos clases que puedes ver tú online, ¿ok? Aquí en el instituto tenemos clases de 9 a 11, de 3 a 5 de la tarde, de 5 a 7 y de 7 a 9 de la noche. Entonces, acércate con nosotros, pídenos un inbox si tú quieres empezar a tomar tu curso ya, ¿ok? Estamos esperando. Y ahora sí. Sí, ni más ni menos, jóvenes. Vamos a sacar, el tercero es el ganador. El tercero se lleva el Pro Habla Pack. Son alrededor de 20 participantes. Tenemos la lista de participantes, nada más para que veas si tu nombre está ahí. Tenemos Fabi Mac, Fátima Maite, Edith Victoria, Omar Hernández, Sandy Nolasco, Juan Gallegos, Scarlett Guerrero, Juan José Pérez, no, José Juan Pérez, discúlpame, Raúl Mendoza, Alejandra Rodríguez, José Juan es mi alumno en la sucursal de Río Nilo, bro, te mando un abrazo, también siempre estás bien atento y ya sabes que te queremos, bro. Alejandra Rodríguez, Núñez López Berito, Cintia Alejandra Nájara, mi alumna de ahí de otra escuela de inglés, un abrazo para ti, hasta allá, hasta tránsito, Araceli Montiel, Elizabeth González, Fati Miramontes, te extrañamos, Fati, de verdad, esperamos que te esté yendo bien allá en los United States, ok, Greci Ramos, ahora sí, jóvenes, gracias a todos ustedes por comentar el video, gracias por ver, ahora sí, el tercero es el bueno, para el primero, ok, gracias por participar. Scarlett Guerrero, hey, thank you for watching Pro Habla TV, thank you for participating. Okay, mira, ahora vamos a poner aquí Scarlett Guerrero. Scarlett Guerrero. Okay, next one. Okay, segundo. Okay, gracias por participar también, muchas gracias. Fátima Maite Méndez, Fátima Maite Méndez, thank you for participating, Fátima Maite. Okay, ahora sí. There's a winner. The Pro Habla Pack. Directo. Entonces, el ganador, sabes que se comunique inbox, que nos mande su domicilio para hacerle llegar este fantástico regalo de parte de Pro Habla Inglés. Totalmente gratis por ver Pro Habla TV. Les agradecemos a ustedes y a todas las personas que ven estos videos. Un fuerte abrazo. Sandy Nolasco. Sandy, te has ganado tu Pro Habla Pack. Felicidades, un abrazo para ti, para todas las personas que están viendo Pro Habla TV. Yo soy Rodrigo, nos vemos la próxima. Esperamos tu mensaje, Sandy. No olvides la clase a las 7 y a las 8. Bye. Have an excellent day, guys. Chao.